Bienvenido a Fondo Radio Show, a toda la familia que se sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, a cada persona que nos ve a cualquier parte del país y del mundo. Estamos muy bendecidos y feliz a toda la familia de nuestro canal de YouTube que se siguen suscribiendo. Ya somos 7.200 suscriptores en nuestro canal. Ustedes saben que la meta son 10.000 para de aquí a diciembre. Y en TikTok, la gente que está activa con cada uno de los videos, publicándolo en sus estados. Nosotros estamos muy agradecidos. Hoy tenemos un tema bien, bien interesante a cargo de una mujer experimentada en cada uno de estos temas. Pero antes de todo, vamos a una pausa comercial. Y nosotros, al regresar, empezamos con este revolú de las tardes. A Fondo Radio Show. En el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y repostería, contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Bueno, para ya de vuelta aquí para iniciar con este tema súper interesante. De verdad que sí, agradecemos la visita de una mujer que Dios le usa y que es de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la pastora Lucía Galvez. ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, gracias. Bienvenido, pastora, a Fondo Radio Show. ¿Cómo muchas está? Gracias, bien, muy bien, Kendi. Aquí estamos. Su segunda visita. Sí, claro está. Aquí estamos apoyando este gran programa de que hay un toque de queda, ¿eh? Un toque de todo queda. Todo el mundo, gracias, aquí está en... A Fondo Radio Show. Yes. Pastora, hablar de la ansiedad es hablar de un tema que no cualquier persona lo puede hacer. Por eso le hemos traído aquí a usted y queremos saber qué usted nos trae, cuáles son las recomendaciones para que las personas aprendan a controlar la ansiedad. Se lo digo porque me ha tocado vivirlo, el tema de uno comerse las uñas, son síntomas de ansiedad y otros síntomas que también existen. Y controlar eso cuesta, pero no es imposible. Exactamente. Y por eso lo hemos traído aquí. Qué bueno. Muy bien, eso precisamente queremos ser de bendición para todo el público que realmente siempre está pendiente en este programa. Pero, ¿saben? Me gustaría leer una porción bíblica. Claro donde que sí. Alguien se vio, que fue el Saúl, el rey Saúl, se vio tan afectado con esta ansiedad que tomó decisiones. Porque la ansiedad va a depender del momento en que nos encontremos, de la situación, del conflicto que estemos enfrentando, situaciones que se nos presentan, del diario vivir. Y entonces al rey Saúl se le presentó una situación así, después de que ya tenía 2 años de estar acá dirigiendo a Israel. Entonces, los filisteos, que siempre fueron sus enemigos, se levantaron. O sea, ok, Saúl le hace la guerra después en estos 2 años que él estaba ya siendo como rey, pero parece que él no tomó en cuenta, no se organizó, no tomó en cuenta lo que iba a suceder. Y entonces el pueblo de los filisteos estaba bien armado, estaba bien preparado, pero realmente Israel no lo estaba. Wow. ¿Por qué no lo estaba? Bueno, porque los filisteos habían quitado, o sea, no había en Israel, no había una persona que trabajara el hierro, o sea, no había cómo amolar ni siquiera la hoz, la hacha, nada.
eso lo tenían que ir a hacer donde los filisteos. Wow. Así que ellos no tenían armamento para presentarse, para hacerle guerra a los filisteos. Y entonces Saúl, sin organizar, sin orquestar bien un programa bélico de guerra, sencillamente se lanzó a hacerle la guerra. Y esto trajo muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿sabes cuánto eran ellos? ¿Cuántas personas estaban para hacerle la guerra? Dice en el versículo 5 del capítulo 13 de Primera de Samuel, dice, se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. Y el pueblo era numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Uy. Luego subieron y acamparon en Mitmas, al oriente de Betseban. Entonces, tanta gente. ¿Saben cuántas personas tenía Saúl? 600 hombres. Oiga, es. Sí, porque eran tres. Primero eran 3,000, pero él lo mandó para su casa. Y entonces eran 600 hombres que iban temblando. Imagínate, cuando él se vio frente a esta situación, y entonces él llama a Samuel, Samuel quedó de ahí en 7 días, y en esos 7 días Samuel no llega, él se adelanta y ofrece sacrificio a Jehová, porque él está muy tenso, tiene mucho estrés, tiene mucho problema, mucha tensión, mucha presión, y ahí entonces comienza la ansiedad. Y la ansiedad llega a uno en cualquier momento, porque la ansiedad ni es mala ni es buena, Candy. Todos somos, tenemos un momento de ansiedad en cualquier momento. Claro que sí. Si nosotros venimos para acá y con estos tapones, imagínate, uno se pone tenso, hay ansiedad. Pero esa ansiedad no es mala. En este COVID ha habido un brote de ansiedad enorme, porque ha habido muchas situaciones y era algo desconocido, y realmente uno se vio muy tenso, expuesto a tantas cosas y tantas informaciones y situaciones que uno desconocía. Así entonces es. Fuimos expuestos todos a mucha ansiedad y mucho estrés. De verdad, se desarrollaron trastornos de ansiedad, muchas presiones, muchas situaciones que traen un combo muy amplio, la ansiedad. Así que, como te decía de nuestro amigo Saúl entonces desarrolló episodio de esquizofrenia, delirio de persecución, claro, después, ¿verdad? Porque todo esto se desarrolla cuando uno es expuesto a tanta tensión y a tanta presión en la vida. Y él perseguía, como sabemos, a David, y decía que David lo quería matar, tenía delirio de persecución. Delirio. Así que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza más bien por una inquietud intensa, también por excitación y por una extrema inseguridad. Mucha tensión, mucha inseguridad y mucha excitación. Todos, como te decía, nos exponemos a ansiedad, por ejemplo, cuando los chicos como tú, que estás soltero, sí, sin compromiso, sí. Y entonces, bueno, ya Dios te presenta a tu Eva y tú para dirigirte a ella, es una ansiedad que le cae a los, sí, jóvenes, ¿verdad que sí? No, y por dentro. Ay, uno. Dios. ¿Cómo usted se puso cuando vio al pastor Gregorio? Exactamente, imagínate. Eso es normal, ahí estamos bien. Entonces es una ansiedad positiva. Positiva. Ok. Y cuando tú tienes que hablar con los padres de esa chica. Ah, no, ahí sí es verdad. Ahí, se ahí la hay problema. Grande, ¿verdad que sí? Es, ¿usted no quiere que ese día llegue? Y esas mariposas que se le ponen a uno cuando uno está enamorado, ¿verdad? Sí. Y más esos adolescentes dejan de comer, se les cierra el estómago. Eso es ansiedad. Y todos pasamos por eso, ¿verdad? Sí. Cuando nos vemos frente a un examen. Porque va a depender, la ansiedad ataca, va a depender de cómo tú estés. Si tú vas a un examen y tú estás seguro y te preparaste, tú que estás estudiando Derecho, y tú lees todo tu material, tú vas a tu examen, tú vas seguro, tú no tienes, no te pones tenso, sí, tú no tienes agitación. Si no te preparaste. Porque tú estás, ya te preparaste, tú estás seguro de lo que va a ser. Sí. Ahora, cuando tú sabes que no te has preparado, ahí comienzan los sudores, comienza la tensión, te pone nervioso,
te come las uñas, no sabe qué hacer. Sí. Porque hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, porque no te preparaste. Cuando nos vamos a presentar algo, nos vamos a enfrentar algo desconocido, también, y es normal. ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo entonces la ansiedad es mala? ¿Cuándo se presenta en una situación? Cuando se convierte en lo que es un trastorno de ansiedad, que ya es una patología, que ya es algo que nos afecta en nuestro diario vivir, en nuestro desenvolvimiento diario, y ahí entonces las cosas sí se ponen difíciles. Ok, ¿y cómo pasa de un nivel a otro? Porque hay personas que tienen estos síntomas de ansiedad, pero ya luego tienen que tomar pastillas, tienen que llevar tratamiento. ¿Cómo entonces se identifica que una persona ya entró como a un nivel de crisis ante la ansiedad? Eso va a ver de los síntomas. De los síntomas, sí. Exacto, de los síntomas. Los síntomas pueden empezar en la infancia, en la adolescencia y llegar hasta la adultez durante toda una vida, si no se le pone un tratamiento, si no la tratamos, la ansiedad. Entonces, hay síntomas. Por ejemplo, los síntomas son los que nos van a llevar de un paso a otro. Porque existe lo que es los síntomas físicos en la ansiedad y los síntomas psicológicos. Okay. Y entonces, los síntomas, por ejemplo, físicos, vamos a tener, como estuvimos hablando, sensación de nerviosismo. La persona se siente nerviosa, no puede estar tranquila, está inquieta. También va a tener agitación o va a tener un aumento del ritmo cardíaco. La persona entiende que está enfermo del corazón, va al cardiólogo porque hay una taquicardia que no lo deja tranquilo. Uy. Entonces, imagínate, también tiene una respiración acelerada, no respira, cree que tiene asma. Son una serie de síntomas fisiológicos, físicos, que se le presentan a la persona en esto, dentro de lo que son los síntomas físicos de la ansiedad. La boca seca, se le reseca la boca, ni siquiera las glándulas salivares no ejercen su función normal, por eso hay una resequedad. La persona cree, bueno, yo me estoy poniendo loco porque esto no es normal. También hay una sofocación. No puedo respirar. La persona dice, me estoy ahogando, me estoy asfixiando. Por eso trae mucha angustia. Sí. También se presenta la sudoración. La persona comienza a sudar frío. Tú le pones la mano, sí, está sudando. No son cosas imaginables. Lo siente en la mano también. Sí, está sudando la mano y tú lo ves muy tenso. Se agarra la mano, comienza a agarrarse los cabellos, hacer cosas o la ropa, algo. Hay un tic nervioso. Se presentan muchísimas situaciones, por ejemplo, también temblores. Pueden presentarse temblores en la persona. También mariposa en el estómago, que de eso de hablábamos ahorita. Hay una sensación de debilidad y cansancio. No está en depresión todavía, pero no se quiere levantar. Se siente débil, cansado, no tiene ganas de nada porque se siente expuesto. Entonces, tenemos lo que son los síntomas de lo que de los síntomas psicológicos, porque son, se dividen, como te dije, físico y psicológico. Sí. Dentro de lo psicológico hay lo que es aparecen ideas de frustración, idea de que no lo voy a lograr, una negatividad, una idea de que no soy nadie, no voy a llegar a ser alguien en la vida, soy un fracasado, nadie me quiere, esas ideas delirantes que no son reales, no voy a poder lograr lo que me he propuesto, y entonces eso son ideas recurrentes que están constantemente presionando. También tenemos dentro de esos síntomas psicológicos, tenemos que entonces aparecen esos problemas de falta de concentración. Es difícil concentrarte. Que están en un lugar, se paran mucho. Esa inquietud, esa intranquilidad. Pero la falta de concentración, tú no te concentras en lo que estás haciendo. Tú estás tan inquieto y esos problemas
negativo ocupan tanto tu mente que te quitan la capacidad de pensar, de reaccionar, de actuar. Wow. Porque solamente tú estás enterrado en una idea negativa. Esas ideas negativas que están en tu mente, pero no son reales. O sea, esas ideas de pensar que tú vas a fracasar, pero no hay nada que te está diciendo que tú vas a fracasar. Solo son ideas. Exacto. Entonces, imagínate una persona que realmente quiere llegar a hacer algo en la vida y que se ha propuesto y que tiene propósito y tiene planes, pero estas ideas no lo dejan avanzar. También dentro de esos síntomas psicológicos tenemos el tener dificultad para controlar sus preocupaciones. Es una persona que está preocupada constantemente y no tiene esa capacidad para controlar. ¿Pero por qué tú estás preocupado? ¿Qué te preocupa en la vida? ¿Qué es lo que sucede? Tiene todo. Tú estás en tu casa, tienes alimento, tienes tu trabajo, tienes tu familia. ¿Qué te preocupa? Pero una preocupación que no tiene base. Exacto. Solamente te está preocupando y tú mismo te preguntas, ¿pero por qué me estoy preocupando? Es algo que tú no lo controlas. También entonces tiene la necesidad de evitar situaciones que te generan ansiedad. O sea, lo que es lo que le llamamos fobia social. Si yo sé que voy a estar en un grupo donde van a estar mis compañeros de universidad o de la iglesia, otros grupos, y te invitan a algo social donde tú vas a compartir, sencillamente lo evita, no quiere ir porque no quiere ser objeto de burla o de crítica, o que te cuestionen, y entonces eso te pone a la defensiva. Prefiere entonces no ir. Entonces es una actitud que nos lleva a aislarnos, porque la fobia social me impide relacionarme. También esa intranquilidad que dijimos, y de caminar de un lado a otro. Entonces ya vimos esas dos posiciones. Esos dos, los síntomas de lo físico y los síntomas de lo psicológico. Ok, tengo una pregunta aquí, pastora. ¿Quién sufre más de ansiedad, el hombre o la mujer? Qué bien. Buena pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Ay, ay, ay. ¿Quién sufre más de ansiedad, el hombre o la mujer? La mujer. ¿Y por qué? Porque las mujeres somos más dadas, somos más emocionales. Lo tomo más pecho, sí, todo. Eso es así. Y nos preocupamos por muchas cosas. Mira, un hombre llega aquí a la oficina y un hombre sencillamente saluda y se sienta y ok, llego al estudio. Sí. Pero nosotras las mujeres pensamos que cuando nos vean, cómo nos van a ver, qué van a decir, si hay un grupo de mujeres pensando. Siempre las mujeres estamos pensando en las otras mujeres y de una vez chequeamos una mujer de arriba abajo, lo que sea un hombre. Los hombres no. Nosotras llegamos aquí, chequeamos todo y te puedo decir todo en un segundo cómo está esto. Un hombre sencillamente se siente y se enfoca en lo de él. Entonces se fija más en los detalles. En los detalles. Entonces las mujeres somos más emocionales y por ende somos más ansiosas, manejamos mucha ansiedad. También va a depender de la personalidad de la persona. Eso depende mucho de la personalidad. Los sanguíneos y los flemáticos, los sanguíneos manejan mucha ansiedad también. Sí, bastante. Eso es bastante. Y los coléricos también. Dice Zulila Rosario, eso es así, nos preocupamos más. Un saludo también a José Graviel desde Venezuela. Dios le bendiga mucho. Amén. Ok, entonces el trastorno de ansiedad, como les decía, no nos permite llevar una vida normal. Entonces ya se convierte en una patología y sentimos que todos los síntomas, imagínense todos los síntomas que hablamos, tanto de lo psicológico como de lo físico, elevado a la potencia máxima. Ay. Todos esos síntomas ya comienzan a reflejarse en una persona cuando tiene trastorno de ansiedad. Ya esto es una patología, ya una enfermedad, ya el paciente tiene que ser tratado mediante un psiquiatra. Tiene que ser medicado, porque ya entran otros síntomas peores,
¿Cómo? ¿Cómo cuáles? La depresión. Cuando ya una persona entra lo que a la depresión, comienzan entonces lo que problema para dormir, o sea, comienza el insomnio, ya la persona no quiere salir de su habitación. Uy. Ya ahí está, tú sabes cómo comienza con una persona está depresiva, que no quiere, deja de bañarse, deja de comer muchas veces, porque la ansiedad o no hace comer mucho, o sencillamente que no coma. No coma. Si una mujer dice que está gordita, mejor para que rebaje. Y que para que ella rebaje. Pero lo usa como medio. Lo usa, exactamente. Lo aprovechamos. Tú sabes que las mujeres lo que nos gusta es que rebajemos. Sí, no, claro. Pero la ansiedad, el trastorno de ansiedad es totalmente muy difícil porque también trae mucho dolor de cabeza. Ya cuando es un trastorno, produce mucho dolor de cabeza, problemas digestivos. Los alimentos ya no se digieren igual. Hay problemas para digerirlo. Muchas veces la persona siente que la comida la tiene ahí paralizada. Y también es una de las cosas por las que no come, porque se siente mal. Hay también vienen ideas suicidas. Ese pensamiento. Eso también le quería preguntar, sí. Que si hay personas en etapas de ansiedad que recurren al suicidio. Sí, claro, porque ya aquí hay un trastorno, ya no una ansiedad normal. Por esto es bueno que cuando la persona comience, no como digo, como dijimos, expuesto a un evento normal de la vida, que no va a dar ansiedad, claro está, si un perro viene y te ladra, ¿verdad? No, claro. Bueno, espérate. El sudor, la taquicardia, todo, es una ansiedad normal. Pero cuando estamos en un proceso ansioso, ya por mucho tiempo, debemos de recurrir al médico para no llegar al trastorno. Vamos al psicólogo que nos va a canalizar esas emociones que tienen que ser tratadas. Porque cuando entramos en lo que es el trastorno, esas ideas suicidas, esas ideas de negatividad, de fracaso total. Sí. Cuando ya yo no voy para más ningún lado y querer abandonar todo y pensar que ya el mundo se le acabó, que el mundo se le vino encima, que ¿para dónde voy yo? No soy nada. Bueno. Y eso no es verdad, Kendi. Realmente, cuando tú miras a tu alrededor, las cosas no son así. La gente, y hay un pensamiento que le llega, nadie me ama. Nadie me quiere. Eso suele, muchas personas piensan eso. Nadie me entiende. Pero que no, es que uno mismo se encarga de una cosita, ponerla grande y tú no me entiendes. Y una sencillez se vuelve un mundo de conflicto. Y uno tiene siempre que pensar que sí, que Dios ama a uno. Que Dios nunca abandona a uno, no importa la circunstancia, no importa la crisis, la situación por la que estemos pasando, Dios siempre está a nuestro lado, Dios siempre está ahí. Entonces, hay que aprender, por ejemplo, cuando una persona está en esta condición ya del trastorno, entonces ya tiene hasta problemas laborales. Sí. Porque pierde el trabajo, porque siempre está enfermo, está buscando un certificado médico, ya no puede ir al trabajo, la escuela, todo. Entonces abandona todo lo que es su círculo, su medio, sus relaciones, ya no comparte. Y estas son las situaciones difíciles que provocan entonces que una persona llegue al suicidio. Hay una pregunta en base a esa línea, Pastora Lucía. Dice, ¿cómo podemos manejar la ansiedad sin medicamentos? Excelente. Excelente pregunta ahí. Excelente. Mira, nosotros, Dios nos ha dado la capacidad, tenemos una mente, el Señor nos ha dado una mente, nos ha dado mucha capacidad para nosotros saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es malo. Y cuando yo tengo un pensamiento, también que ahí entra lo que es el obsesivo compulsivo, que dentro de la ansiedad, este es uno de ellos, de lo que se manifiesta. La ansiedad se manifiesta
en muchísimas áreas, en las fobias, en diferentes tipos de fobia que hay. Y yo tengo que analizar, o sea, yo digo, bueno, estoy tensa en algo, un pensamiento recurrente que me está diciendo, por ejemplo, un ejemplo, bueno, si salgo a la calle me van a chocar. Sí, exacto. Sí, me puedo tener un accidente. Entonces, ese pensamiento no salga, va a tener un accidente, tú no puedes salir, etcétera. Entonces, siempre que tengo que salir, estoy nerviosa, estoy pánica, estoy aclarada, Dios mío, no, no puedo salir, me puedo dar un accidente, me puedo matar, no, oh, Dios mío, no. Y entonces, yo te decía, espérate, yo misma, espérate. Entonces, Señor, ayúdame, Padre, respiro profundo, me relajo y digo, ¿pero por qué? ¿Quién me va a matar? O sea, yo misma me hablo. Así. Yo tengo la capacidad para reflexionar, para analizar, para ver, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que ser yo que voy a sufrir un accidente? ¿Cuántas personas no caminan y nunca han sufrido un accidente? Así yo es. He caminado bastante y nunca he sufrido un accidente. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Entonces, bueno, yo digo, no, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a salir y yo creo que en el nombre de Jesús nada me va a pasar. Así. Y oro y confío en el Señor y pongo mi confianza y mi fe en el Señor de que nada me va a suceder. De que yo soy hija de Dios y que Él me cuida y que el Señor me protege y no me va a pasar nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, dice el Señor. Esas son las promesas. Así es. Entonces yo me relajo. Señor, gracias. Nada me va a pasar. Yo no acepto ese pensamiento negativo. En el nombre de Jesús, no acepto este pensamiento. Cierro mis ojos, me tranquilizo, me relajo y oro y declaro, nada me va a pasar. En el nombre de Jesús, no acepto este pensamiento. En el nombre de Jesucristo, declaro que esto no va a suceder en mi vida. Yo no acepto pensamiento negativo. Ordeno que salgan de mi mente porque esto no es verdad. No me va a pasar. No me tiene que pasar a mí. Yo voy a ir donde tengo que ir. Y en el nombre de Jesús, no me va a pasar. Así. Oye, uno mismo tiene que hablarse. Porque esto es un asunto de tú mismo. Porque si no, entonces, ¿sabes lo que va a suceder? Que cuando solamente yo esté en ese pensamiento negativo, mi vida se va a volver un fracaso. Y me voy precisamente a volver un antisocial, porque la fobia social y el encerramiento y todo no me va a permitir realizar mi vida. Y voy a perderlo todo, todo. Conozco una persona que así mismo quedó enclaustrada en su casa porque precisamente ella iba a un lugar, chocó el vehículo donde iba y nunca más ha salido de su casa. Wow. Nunca más. Sencillamente eso fue para ella convertirse. El fracaso. El fracaso total de su vida, no ha habido manera. Y ahí quedó. Entonces el enemigo se aprovecha de todo eso y ahí vienen todos esos sentimientos de frustración, todos esos sentimientos de que nunca más será nada en la vida, de fracaso, y que no va a salir de ese estado de encerramiento. Y ahí se ha quedado. Sencillamente esa muchacha, una muchacha joven, fracasó su vida ahí porque no ha querido ni recibir a nadie, ni habla con nadie, ni se acerca a nadie. Sencillamente el enemigo se aprovecha de eso. Se aprovecha de esa situación, de un pensamiento negativo, de que nosotros no entendamos, de que Dios nos ha dado la autoridad, de que en el nombre de Jesús echemos fuera todo lo que nos hace la guerra. Y todo lo que yo digo tiene poder y autoridad. Y si yo digo que no acepto esos pensamientos negativos que están tronchando mi vida, no lo acepto. Yo tengo la autoridad. Es que el Señor nos ha dado el poder de atar y desatar. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu y todo lo que nos hace la guerra, que nos impide avanzar en la vida. En el nombre de Jesús.
Yo lo creo. Que... Usted hablaba de los pensamientos y realmente agradezco a todas las personas que están en línea y de verdad que sí. Vamos a leer los comentarios al final de cada una de las personas. Cuando hablaba de los pensamientos, me llegaba el libro de Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente, que sí, es un libro recomendado en nuestra escuela de discípulos por su gran contenido que tiene. Yo creo que la primera batalla que nosotros debemos de ganar es la de nuestros pensamientos. Sí. Y he visto muchas personas derribadas porque en algún momento ese pensamiento le dijo que ellos no podían y dijeron simplemente no puedo. Pero hay otro tipo de personas que aún esos pensamientos dijeron no, yo tengo que crear una capacidad mental y una inteligencia emocional para yo saber qué decidir y qué hacer. ¿Cómo logramos, aparte de un libro, aparte de una declaración, porque quizá hay personas que no sea cristiana que esté viendo nuestro contenido, cómo logra esta persona salir de ese momento, de esos pensamientos que embargan la mente y los corazones? Mira, hay muchas cosas. Por ejemplo, tú dijiste algo muy importante, lo que es la inteligencia emocional. Y aún superar la ansiedad va en la capacidad, la inteligencia emocional que tengamos. Porque ser inteligente emocionalmente es tú adaptarte al medio donde está. Uy. Es tú saber mantener un equilibrio en la situación. Porque ser inteligente emocional es tú saber cómo enfrentar cada situación y no dejarte arropar por ella. Entonces, ¿cómo yo salgo? Los ejercicios son una manera muy práctica y que nos ayudan bastante para poder superar ese encierro, esa ansiedad. Porque tú quemas mucha energía. Sí. Y la cortisol, que es la hormona del estrés, cuando tú te ejercitas, quema, ¿no? Eso. Entonces, tú esa adrenalina, tú la quemas. Eso te ayuda bastante. La natación, eso ayuda también porque parte del ejercicio. Sí. Y te va a dar la capacidad para tú entonces... poder salir hacia adelante. La relajación, los ejercicios de relajación, relajarte, respirar profundo, exhalar, tomar aire lentamente, exhalarlo por la boca, eso ayuda bastante. Tomar tu aire, exhalarlo. Y eso te ayuda a calmarte. Esos ejercicios ayudan bastante y llevan también oxígeno a tu cerebro. Y eso te trae relajación y tranquilidad y puedes tú superar. Mira, una de las cosas, lo que es leer la palabra de Dios, es un elemento, es una herramienta muy efectiva. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos capacita, aclara nuestro sentido, nos da otra visión de las cosas. También el que oremos, porque la persona quiere estar encerrada, no quiere ver a nadie. Y la persona tiene que desahogarse para poderse liberar. Necesita a alguien. Necesita hablar. Pero toda esta situación lo que hace es que encierra a la persona en sí misma. En su introspectiva no quiere hablar con nadie. Entonces, hablar con el Señor. Tú no quieres hablar con nadie, no, habla con el Señor. Habla con Dios. Habla con Dios, aprovecha. Habla, di todo lo que tú quieres. No en la mente, decirlo, expresarlo. Y sabe, esa expresión de estar hablando, de estar diciendo cómo te sientes, ya te vas relajando, te vas sintiendo mejor, te va libertando. Conectarse con las personas, con tus seres queridos, llamarlo, hablar, porque el aislarse es lo más dañino. Pero el hablar con la persona, eso ayuda bastante. Eso también nos ayuda. Te ayuda a socializar. Claro. Y usted mencionaba el tema de los ejercicios. A mí, en lo personal,
cuando tomé el hábito nuevamente de correr diario, 2 y 3 kilómetros, me ayuda muchísimo. Porque puedo llevar como mi día muy diferente en el resto del día. Así es. Y vuelvo entonces al otro día con mayor energía. Eso ayuda muchísimo. Bastante. Otra cosa es reconocer las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no las podemos cambiar. Que son así. Que tú no lo vas a poder cambiar por más que llore, que grite, que diga que... No va a pasar más que ahí. No va a pasar nada. No se pueden cambiar. Son realidades de la vida, duras, difíciles, pero es tu realidad. Así es. Es mi realidad. Entonces yo debo de aceptarla. Asumirla como parte de la vida y adaptarme sencillamente a lo que es. Y entonces eso yo estoy real, consciente de esa realidad. Y entonces... Eso me ayuda entonces a no estar esperando algo que no va a llegar. Por ejemplo, pongámoslo muy sencillo, los tapones. Oh, Dios mío, no podemos cambiar esa realidad. No. Esos tapones no los vamos a cambiar. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para no exponerme a estar tensa? Vamos a hacerlo, vamos a salir una hora antes. Yo salgo. Sencillamente. Ok, uno se organiza, bueno... Esta es nuestra realidad. Déjame salir una hora antes para evitar exponerme a estar estresada, sí, a estar tensa. Y entonces eso me ayuda a ya dejar. Anteriormente, antes, yo vivía estresada y porque llegaba tarde a todo lugar. Ay, Dios mío, pero no. Y entonces, pero venga, que yo misma me aconsejé. Yo misma dije, pero esto me está haciendo daño. Porque cada vez que me sofoco, que estoy tensa, que me estreso, eso le hace daño a mi organismo, eso le hace daño a mi cuerpo. Entonces, tomé la decisión, porque lo aprendí de mi obispo, Sisto Hernández, sí. Sí, de llegar temprano. Y entonces, nada, comencé entonces a llegar temprano a los lugares y adiós tensión. No, tremendo, tremendo. No, porque así. Pastora, vamos a leerle unos comentarios ya para ir finalizando. Y antes de que usted termine ya su tema, vamos a terminar con una oración. Dice, en una oportunidad tuve un ataque de ansiedad tan fuerte que fui al médico pensando que me iba a dar un infarto. Uh-huh. El doctor me hizo todos los análisis y me dijo, no tienes nada. Oiga, pero yo seguía mal. Una noche me metí en oración 4 a.m., de la madrugada, y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, no tienes nada, y fue mi medicina. Jamás sentí esa terrible sensación de ansiedad. Wow. Lo mismo que se metió en oración. Amén, excelente. Dice, lo más difícil es que demuestran cómo se sienten, pero se sienten destrozados por dentro, sí, sin encontrar con quién expresar. Dios, ahí es grande. Wow. Tremendo. Esa parte, tremendo. A eso hay que prestar la atención. Sí. Mira la palabra, se encuentran destrozados por dentro. Sí. Y esa es la mejor explicación para decir sobre la ansiedad. Porque es algo que tú tienes, un sentimiento de catástrofe, de que no hay nada que se pueda hacer y que tú esperas la muerte. Es una sensación así. Sí. Pero ahí es, entonces, ahí es cuando de verdad necesitamos lo que es la hormona de la felicidad. ¿Tú sabes cuál es la hormona de la felicidad? ¿Cuál? La endorfina. Endorfina. Esa es la hormona de la felicidad. Esa se activa cuando están enamorados también. Pero tú sabes cuál es la hormona. Yo le llamo esa la hormona de la felicidad. Jesucristo. Amén. Sí, como dijo el otro joven. Él se metió en oración. En oración. ¿Por qué? Porque él se entró en oración y él comenzó a negar lo que estaba sintiendo. Claro. Porque es un asunto de fe, es un asunto de no aceptarlo, es un asunto de decir no más, no, 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 yo no quiero esto. Es que yo no quiero esto. Uno tiene que evaluarse y decir, yo quiero esto, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Sí. Esta situación que estoy viviendo, este pensamiento negativo recurrente de hacer algo, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que vivir en una vida tan tensa?
Entonces uno dice no, uno se para y dice no, hasta aquí llegó esto, yo no acepto esto, oye, te vas en el nombre de Jesús, sal de mi vida. Y aún, aunque no sea cristiano, puede hacerlo. Pero claro. Pero es que yo te entro en mi casa, en mi casa entra quien yo quiera, yo cierro la puerta. Exacto. Y entra quien yo quiera, y entonces así mismo es. Porque eso es en el libro de John Mayer. Sí. Sí. Esas fortalezas mentales se ponen ahí, pero eres tú que le da la orden, se quedan o se van. Así es. Y yo tengo que aceptar, yo acepto esto, yo tengo que analizarme. Yo quiero ese pensamiento. No, entonces vete. Oye, no lo quiero. Él va a seguir, pero tú tienes que seguir, es que te vas en el nombre de Jesús. Mira, Kendi, aunque en personas que no tienen a Cristo y personas que tienen a Cristo, sí, tienen el derecho de qué quieren en su vida o no quieren, o qué no quieren. Pero el Señor le ha dado autoridad contra los demonios, y una persona que tiene demonio y uno le ordena en el nombre de Jesús que salga, tiene que salir, claro, porque está en el nombre de Jesús y está ocupando un lugar que no debe de ocupar. Bueno. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Y como templo del Espíritu Santo, yo tengo en mi vida lo que yo quiera. Así y lo es. Que no se va. En Así el nombre es. De Jesús. Dice, hija de Dios, Cas, hija de Dios, cristomicina cada 24 sí. horas por los 365 días. ¡Excelente! Estamos con esa. Eso es lo que hay que hacer. Cristomicina. ¿Cómo que dice? Los 365 días al año. Claro, no. 24-7. Cada 24 horas, los 365 días. Amén. En el nombre de Jesús, porque nosotros le pertenecemos. Aunque la persona no sea cristiana, le pertenece a Dios. Así es. Sencillamente, usted le pertenece a Cristo. Pastora, vamos a terminar este segmento con una oración. Amén. Orando por aquellas personas que estén atravesando ansiedad, depresión, esos síntomas que pueden llevarlo a un mal camino, que sí. está a tiempo, aún lo que están a tiempo sí, amén. De que Cristo rompa toda cadena, de que Cristo rompa toda maldición amén. Y de que tu vida empiece a tener un cambio de manera sobrenatural. Amén. Todo suyo el escenario. Bien, es el Señor que te dice en este momento, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo le haré descansar. Mateo 11:28. Cuando Él dice, vení a mí, no es por cualquier cosa, es porque te va a resolver. Así y Jesús es. Está dispuesto a resolverte ahora, en este momento. Tú que estás pasando por esa ansiedad, que estás pasando por esa depresión, que estás pasando por ese estrés, que cree que te vas a morir, que te vas a caer muerto, la taquicardia, la sudoración, la presión, los pensamientos recurrentes, todo eso ahora le ordenamos en el nombre de Jesús que te suelte, que salga de tu vida. Le estamos dando una orden en el nombre de Cristo, aleluya, recibe liberación. Pido ahora en este momento, personas que no salen de su habitación, que están sumergidos en una depresión, que viven llorando, amargados, entristecidos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos liberación sobre tu vida. Cristo es la solución a tu vida. En el nombre de Jesucristo. El enemigo no tiene parte ni suerte. Tú perteneces a Cristo y declaro liberación sobre tu vida. En el nombre de Jesús declaro liberación. Que eres libre de toda ansiedad, de todo tormento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a agradecer la visita de la pastora Lucía aquí en nuestro programa A Fondo TV Show. Y de verdad que sí, estamos muy agradecidos. Sigan compartiendo este video a toda la persona que esté en sintonía, cada comentario. De verdad que sí. Dice, no permita que nadie te diga quién eres. No eres cualquier cosa. Fuiste comprado a precio de sangre. Sí. Escogido. Eres escogido. Eres amado. Eres amada. Eres único y vales mucho aun cuando tú mismo no lo creas. Así es. Tienes un valor incalculable. Wow, tremendo. Eso es así. Qué manera de cerrar con broche de oro. Wow. Pastora, gracias que sí. Su palabra final es. Bueno, mi palabra final es, yo concuerdo con esa persona sí. que mandó ese mensaje. Exactamente. Tú y yo somos únicos. Y el Señor nos ha llamado.
Y nuestra identidad en Cristo nos hace diferente. Así es. Cada quien es diferente, cada quien es importante, cada quien es útil en la mano del Señor, cada quien tiene un llamado diferente y Dios nos ha llamado con propósito. Todos estamos aquí con un propósito. No es una casualidad que estemos aquí, ni un accidente. Así que eres importante para Dios y Dios te dice, no te detenga, sigue hacia adelante con Cristo. Amén. Amén. Bueno, familias, gracias a toda la familia de A Fondo Radio Show. Nos vemos el viernes. El viernes tenemos un invitado muy especial y seguimos con todas las semanas con contenido súper interesante en esta plataforma. Nosotros ya nos despedimos por el día de hoy, pero si antes nos vamos a una pausa comercial. Electroservicio Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas.